El Economista Televisión. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reafirmaron la alianza de sus países para impedir una Corea del Norte nuclear a través de la máxima presión. En una reunión en la Cheongwandae, sede de la presidencia de Corea del Sur, Moon reafirmó su compromiso de alianza con Estados Unidos para llevar a Corea del Norte a diálogos para la desnuclearización, según un reporte de la agencia local de noticias Yonhap. El número 2 de la administración estadounidense llegó a Seúl para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que este viernes se inaugurarán en la ciudad de Pyeongchang, a unos 180 kilómetros al oriente de esta capital. Corea del Sur y la vecina Norcorea realizaron el mes pasado 3 rondas de diálogos para discutir la participación del norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, los primeros diálogos oficiales entre las Coreas en más de 2 años. Durante la reunión, Pence reafirmó el compromiso defensivo de Washington con Seúl y afirmó que su país continuará presionando al norte para su desnuclearización permanente e irreversible, el objetivo más importante de los aliados aplicando la máxima presión. Durante una visita a Japón, Pence anunció la víspera que Estados Unidos impondrá nuevas sanciones económicas más duras y agresivas contra Corea del Norte para poner fin a su programa de armas nucleares. Notimex. El Economista Televisión.